Emakumeen kontrako indarkeriari gabeko gizarte bat eraikitzea lehentasuna da Eusko Jaurlaria hitzarentzako. Lehen mailako herri helburu bat da eta ez du itzuli biderik. Hala erakusten du besteak beste, gure herriko erakunden artean gai honen inguruan dagoen adostasunak eta gure arteko lankidetzak ere. Giza eskubideak erdigunean dituen erronka baten aurrean gaude. Gustión Ecárpena Duena. Luchar contra la violencia hacia las mujeres es una prioridad para nuestro Gobierno y para nuestro país. Los pasos dados son irrenunciables y no tienen marcha atrás. La violencia contra las mujeres es un problema social de primer orden que requiere una respuesta integral y coordinada, una respuesta que debe actuar sobre el origen mismo de la violencia. En esta línea se plantea este proyecto. Partimos de que nos encontramos ante la manifestación más grave de la desigualdad de mujeres y hombres. En este sentido, abordamos las líneas de trabajo de prevención y erradicación como mejora de la gobernanza, avance en el cambio de valores, mejora de la autonomía y empoderamiento de las mujeres o sensibilización social. También actuamos en las medidas y recursos para la protección y atención integral a las víctimas. La respuesta integral para las mujeres, menores y familiares dependientes exige un alto grado de coordinación entre las diversas instituciones. Asesoramiento jurídico, asistencia psicológica, protección policial, prestaciones económicas, respuesta educativa, inserción laboral o acceso a la vivienda. Alein honetan diartugu, baina ez da nahikoa. Azken finean, hau mundu mailako arazo bat da, eta horregatik parte hartzen dugu nazioarteko proiektu honetan. Lan prozesu hauetan parte hartu duzuen hoi, eta zuen ekarpenak egin dituzun hoi, gure ezkerrona hasieran esan bezala. La violencia contra las mujeres es un problema de orden mundial, como hemos escuchado. Habitamos un mismo mundo con problemas y retos compartidos. El desarrollo sostenible es tarea de todos los países y dentro de cada país de todos los agentes con responsabilidad social. Nuestra comunidad es pionera en la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Trabajamos por conseguir el Objetivo 5, que nos recuerda que poner fin a todas las formas de discriminación contra mujeres y niñas no es solo un derecho humano básico, sino que tiene un efecto multiplicador en todas las demás áreas del desarrollo. Somos también una comunidad pionera en realizar esta autoevaluación de los estándares de calidad en la atención a mujeres víctimas. Nuestro objetivo es proseguir con la mejora continua a la que nos hemos comprometido. Este programa nos ofrece la oportunidad de que las cuestiones identificadas puedan ser tenidas en cuenta en la propuesta normativa para la erradicación de la violencia contra las mujeres también en la actualización del tercer acuerdo interinstitucional para la mejora en la atención a las mujeres víctimas, así como en las acciones a desempeñar en cada uno de los ámbitos analizados. Es nuestra prioridad, la de todo nuestro Gobierno, y en esta dirección vamos a seguir dando pasos adelante. en el ronca, <laughs> gustio nada, en el Nadá. Bat gatoz Euskal Erakundeak eta Nazioarteko Elkarteak, bat gatoz eta auzolanaren bidez bakarrik eman daitezke pausuak, emakumen aurkako indarkeriari gabeko gizarte bat eraikitzeko, berdintasundean eraikitako gizarte batean bizitzeko. Bide luzea eta malkarra da, baina guztion artean erronka gainditzeko almena erakutsiko dugu. Aurrera pausuak ematen jarraituko dugu. Batetik, emakumeen aurkako indarkeria ezabatzeko lege proposamen berriarekin, bestetik erakunden arteko hirugarren akordioa gaurkotzen, baita ere aztertu ditugun arlo guztietan ekin bideak bideratzen. Eskerrik asko beraz ibilbide honetan bide lagun izan zareten eta zareten guztioi. Termino agradeciendo la aportación y la participación de todas y a todas las instituciones y el respaldo a los organismos internacionales. Aportáis, todas y todos, aportáis vuestra experiencia y saber hacer con generosidad, con sentido crítico y con espíritu constructivo. Es un ejemplo de Ausolana, una actitud positiva para seguir avanzando en la construcción de una sociedad igualitaria libre de violencia contra las mujeres. Eskérrigas.